para que no me dañe el sol o cuando estoy manejando, porque no me molesta tanto el sol. Utilizo lentes de sol principalmente para cubrirme del sol. Para proteger mis ojos de los rayos ultravioletas. Para protegerme de la luz. Para proteger mi vista de los rayos ultravioletas. Que estén muy bonitos, que los pueda usar con mi ropa bien, que estén polarizados y que no estén feos. Que no se vean muy grandes en mi cara y pues obviamente que me tapen el sol. Poderle agregar aumento. Que me cubra primero, que tenga buena sombra, que me proteja los rayos ultravioleta y que sean grandes para que abarque el mayor espacio. Que no se rompan fácilmente, que no se rayen, que sean fáciles de guardar. Todos los días. Una vez a la semana, una vez cada dos semanas, por ahí, ¿sí? Diario. Todos los días. Diariamente los uso. Durante el verano, yo creo que casi todos los días. Ok, todos los días. Muy bien. Cuando voy a la tienda, pues compro los que me gustan, o sea, no busco mucha información. Lo que me digan gente conocida, o si no, si veo algo en Instagram, o si. Google. Llego directamente a la tienda o, en este caso, fue un proveedor al mi centro de trabajo a ofrecernos los lentes y ahí es donde pude escoger. ¿En internet? Más bien me meto a ver la página del producto que quiero comprar. Cuando voy a comprar lentes, voy con amigos o mis papás, no los pregunto. O también me fijo que influencers usan ciertos lentes y si les gustan, no los compro. Amistades. En los artistas. En las tiendas, en el modelo, no me fijo en la marca. Mientras sea buen lente que me proteja y... En este caso sí me gustó el estilo y me fijé que era de buena marca, de buena calidad, en eso me fijo. Yo creo que en secundaria vi a otras personas que traían los Wayfarer de Ray-Ban y me gustaron. Nada, nada más voy a la tienda y si me gustan. Ok, nada más ahí en la tienda. Muy poca. 2 horas. Tiempo no mucho, no, como no investigo, me dedico a observar, a medirme y no me dedico mucho a investigar de quién es. A lo mejor una media. ¿O en la tienda? En la tienda, sí, sí. Okay. Para poder ver cómo quedas y no arriesgarme que no me guste. Prefiero en la tienda para medírmelos. En la tienda. En la tienda. Prefiero en la tienda. Posiblemente en la tienda. Porque generalmente los compraría en Estados Unidos, que es más barato. Y si lo comprara en México, tendría que pagar el costo de la importación. Ok. Entonces una tienda en Estados Unidos. ¿Sí crees? Sí, a la par. Ok. ¿Precio por calidad? Sí. No. Sí, sí vale la pena. Duran más, tienen mayor estabilidad, aparte de la presentación. Sí, a veces las marcas te dan más que un producto que sea barato.
Yo creo que compras calidad, pero más que nada estás comprando marca. Pues Ray-Ban y Ray-Ban, Prada y Persol. Pues no sé si favorita porque conozco muy pocas, pero pues la típica Ray-Ban. Sí, Persol. En este caso, los Gucci sí me gustaron. Ray-Ban. Si siento que el precio amerita los lentes, pues no me baso mucho en ello, prefiero basarme en la calidad. Pues si estuvieran muy caros, sí. No. Sí, sí, porque no me voy a los muy caros, no me gusta el lente muy caro precisamente porque se caen, se rayan, pero en este caso lo pensé muy bien para comprar estos. Y me han durado bastante, son de buena calidad. Sí. A lo mejor ya tengo pensado un presupuesto y busco el modelo que me gusta y está dentro de mi presupuesto, lo compro, y si no, buscaría otra opción. Pues si sé que es una marca buena y vale la pena pagarlo, pues sí. ¿Qué se han hecho a mano? Por su calidad, por su forma, porque me gustaron. Porque es la única marca que produce el producto que me gusta, que son los Wayfarer. Ok, te das por el modelo. No sé, tal vez 2 años, no sé, ¿qué tal? 3 años. Estos ya tengo varios meses con ellos. Cuando los de baja calidad, que sean baratos, no me duran mucho. Se descomponen, se caen del tornillito, se rayan más fácilmente. Aparte que con estos me dedico a cuidarlos más. Ya tengo varios meses. Tengo unos Wayfarer como desde hace 25 años. ¿300 y pico? ¿300 dólares? 400. Ok. Creo que todos son regalados. $300. Por estos lentes, que es los que más he pagado, entre 100 y 150 dólares. Como 80 dólares. ¿80 dólares te costaron los Wayfarer? Ya en su momento, sí. Muy bien. Pues sería todo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias.